while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Hola, hola y bienvenidos a Café con Kiwis, el programa donde los sueños no se hacen realidad, pero tenemos el mejor café de la grieta. Y hoy, con nosotros, pues tenemos otra vez a... Hoy empezamos. Quiero que todo el mundo y todo el público entienda que Ruth, para que me vayáis a preguntar todos, Ruth no está. ¿Y por qué Ruth no está? Ruth no está porque la European empieza a las 6 de la tarde, porque como son subnormales y no saben hacer desempates, pues pasa lo que pasa. Estos son a las 5 de la tarde y... Ruth está trabajando. No sé si se podrá meter a mitad del programa, tal, no sé qué. Pero bueno, eso ya es cosa de Ruth. Cosa de la Ruth del futuro. Pero bueno, hemos traído a alguien del Polo Norte para que nos alumbre en este día de hoy y nos cuente las cosas interesantes. Hoy tenemos a nuestra Ruth Chico. ¿Cómo estás, Gerard? Pues aquí estamos, ¿no? Habrá que suplir a Ruth. Sé que no es un papel sencillo en este programa, pero creo que puedo estar a la altura. No lo es, sobre todo los días que no está Barneto, que realiza, critica, me dice cómo presentar, lo hace todo. Si por ella fuera, yo estaría despedido. Gracias a Dios no puedo hacerlo de momento, pero oye, yo por si acaso no le voy a dar mucho poder. Vamos a empezar por una camiseta y con eso es suficiente. No vaya a ser que se vuelva loca. Vale, vamos a con mi segundo colaborador. Vamos a empezar de abajo atrás, ¿no? De los que menos vienen a los que más han venido. Champi, ¿qué tal estás? Mi queridísimo caster de la TCL que no puede verle el European porque está con la TCL. Aunque parezca mentira, igual no tengo que decir, la veo. La ves, ¿sabes? No hace falta, ¿no? En plan, la TCL. Así, mira, el Alavés sigue fideando. Y te pones a mirar la batalla así. No la veo a la vez. Eso sí que lo he hecho alguna vez haciendo este programa, de verla a la vez al principio. No, sí, es que eso también, este programa es igual. Sí, 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 tienes razón, Chechu. Tienes razón, Darcy. Pero no sabía, lo que hago es que cuando termino luego me pongo el bombo. Tranquilo, que Seyfil los 10 últimos minutos se los tiraba jugando a Arams, ¿eh? O sea, que no, aquí cada uno hace lo que dice a los cojones. Si el único que está pendiente de este programa habitualmente soy yo. Y Ruth. Atleto. Y Ruth porque es una profesional. Y Barneto porque no le queda otra opción, porque Barneto con la Lía se lía. Y vamos con mi último colaborador, mi queridísimo malagueño favorito, conductor de trenes porque tiene un tren ahí abajo, lo que no veis, en plan, veis que está recortado. En plan, está recortado pues por aquí. Pero de ahí para abajo me han dicho malas lenguas, que es una máquina, es una bestia. Así que así, Phil, cuéntame. Pues aquí estamos. A ver, ¿qué nos depara hoy los empates de los empates de los desempates de los empates del European? ¡Qué puta mierda, eh! Sí, la verdad es que es un poco agrio de final de grupo, ¿eh? Que está guapo, ¿no? Origen juega dos partidos más, está bien, ¿sabes? Pero... Vale, a ver, chavales, mirad, ¿vale? Esto es sangre, ¿vale? Y esto es sangre que me acaba de salir del codo, ¿sabes? O sea... De hecho, está bien. Muy bien. Ya, pero quiero decir soy, o sea, chicos, ¿qué puñetas está pasando? Que estoy sangrando, o sea... ¡Mamá! Sacad un clip de esto, al menos, por favor, ¿sabes? O sea, ¡mamá! Este programa cuando es te pregunten más malo. Loco, pero yo qué sé, ¿a vosotros alguna vez os ha sangrado el codo en directo? Pues a mí tampoco, ¿sabes? No vengo preparado contra todo y todos. Vale, calma, estoy vivo. Mi madre no me escucha. Bueno, ya vendrá. Mientras tanto, yo soy cuando del programa. Cuando pregunten por qué te quedaste sin programa, puedes pasar. Soy un profesional. Todo el mundo tranquilo. Si es que ves, esto pasa porque no viene Ruth. Claro, no viene Ruth y pasan desgracias. Así que, bueno, no pasa nada. Vamos a empezar el programa de hoy. El programa de hoy vamos a hablar, y otra vez diréis, no hay guión, porque para qué. En total, con lo que tardamos en hacerlo no merece la pena. Hoy vamos a hablar todo el programa de la European Masters y... Nos vamos a focusear en los españoles, porque
ni a vosotros ni a nosotros, bueno, a Champi tal vez sí, pero no nos interesa demasiado lo que hagan los demás equipos si nos enfrentan a los españoles. O sea, que hay de hecho, me voy a poner el calendario y si quiero comentar algo lo voy a hacer. Vale. Mientras tanto, vamos a comentar a los equipos españoles. Y vamos a hablar de los partidos del lunes, de los partidos del martes y qué ha ocurrido. Vale, os vamos a explicar, de manos de Gerard, lo más seguro, os vamos a explicar lo que ha ocurrido para que en el día de hoy haya 9 partidos, creo. Seis partidos. Si hay 9 partidos, suerte, chaval. 6 partidos para desempatar y os vamos a explicar lo que puede ocurrir, cómo va a quedar los grupos y quién se puede clasificar y dónde están los primeros de grupo, que pasan al siguiente bracket y demás. Ya os lo explicaremos todo. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar con el primer partido. Y el primer partido que vamos a comentar hoy, con el permiso de mis queridísimos colaboradores, es el Origen contra Excel eSports. Origen venía. Este era el primer partido de Origen. Origen venía con un 0-1. Venía con el 0-1, que perdió contra Quintech. Venía con su 0-1. Y uy. Porque, madre mía, qué mal salgo en la cámara del stream, ¿no? Es que la sangre le ha impactado mucho. Salgo como súper raro. No sé. Es como eres, ¿no? Sí, igual es que soy amorfo por naturaleza, ¿sabes? Vale, vamos a empezar. Origen contra Excel eSports. Y bueno, Origen venía de un 0-1, venía de dejar malas sensaciones después de su primera derrota. Insec era el apuntado, ¿no? de este equipo como la catástrofe, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que no es que se le haya quitado mucho con las victorias, pero Insec es el más mirado de todo el equipo de Origen. Siguen priorizando esta Tristana y yo os voy a preguntar qué opináis del draft para empezar. Y vamos a empezar con la opinión de Gerard, que es a lo mejor el más analítico de todos nosotros porque es analista. Capa. No, en realidad el draft no está mal, ¿no? Es un draft bastante estándar, sobre todo sabiendo que ahora mismo Origen tiene casi que un fetiche con esa Tristana, ¿no? Hasta el momento al compañero Forgiven no se lo ha visto con otra cosa. Pues bueno, la verdad es que un draft que ni mata ni espanta, además conseguían la prioridad de ese Skarner en lado azul contra una Sejuani, lo cual, pues bueno, siempre es una tranquilidad. Me sorprende un poco, la verdad, esa elección de Sejuani por encima de Olaf en ese escenario, pero al margen de eso, la verdad es que una partida con un draft bastante bastante estándar y en la cual, pues eso, Origen tenía que quitarse encima al muerto de haber empezado perdiendo con el roster que tenían y consiguieron hacerlo. Vaya. Papá, ¿me puedes traer un cleaner? Un cleaner, sí, un cleaner. Yo voy a preguntar, aparte de lo que contó Gerard, el pick de Tristana y el resto estándar, es cierto, pick de Tristana, pick que prioriza a Reckless, que ahora prioriza a Forgiven. Tristana está tan bien como para priorizarla. Yo creo que, salvo en 2 manos, no es priorizable ahora mismo tampoco, ¿no? El personaje. Hay personajes más priorizables. Los hay, los hay. O sea, Tristana es un personaje que lo que pasa es que... Está bien. Si el potencial de carry de ti, o se presupone que van a jugar alrededor de ti, tiene mucho potencial por el hecho de que ya no solo que seas un hipercarry, que realmente vas a pegar un montón, que sí, tal vez Kayling haga más daño actualmente, pero es que Tristana tiene la posibilidad de reposicionarse, y no solo ya de reposicionarse como algo defensivo, sino de reposicionarse en plan ofensivo para tener la capacidad de tú solo limpiarte la teamfight. Cosas que, claro, tanto en el caso de Reckless como en el caso de Forgiven, con los estilos de juego que están marcando ambos en el metagame, pues es muy interesante para ellos. Qué bien le había venido Tristana en Java, ¿eh? Para no ponerse a melee de choga a tu peces, ¿eh? Bueno, ya hablaremos de esa partida. Yo lo que sí que me llama la atención del draft es la parte de Esfer. Ya habéis comentado el tema de que se juegan y contra Skarner. Estando Laf igual no es el mejor matchup, pero me llama la atención, ¿no? Que intentes, no sé si exactamente baitear con esa Karma, con Casiopeia. En plan, no, Sendo juega Karma top, igual va ahí, pero mandas a Casiopeia contra Sion, que en el momento se hace estandarte, no puedes hacer nada. Es que no puedes hacer nada contra un Sendo estandarte. A ver, no es que me parezca mal el draft de Excel, pero la verdad es que fue a mí me parece horroroso el matchup de top, ¿eh? En este partido hay una jugada que es maravillosa y que todo el mundo sabe. Y es cuando Insec decide tirarse contra Kaiser en 1-1 con Ginsu. Y le parece que es buena idea. O sea, ¿qué coño le está pasando? O sea, ¿qué coño le pasa a Insec? Esa es la pregunta. Insec creo que no entiende muy bien cómo va a Kaiser, porque luego hay otra partida con Olaf que hace lo mismo y muere. Contra todo pronóstico. Y sí, creo que de verdad que no sabe lo que hace Kaiser.
Bueno, hay una jugada que es con Ace, creo recordar, en la cual se mete para adelante también con el Olaf y muere instantáneamente. Yo creo que no sabe cómo afrontar un AD Carry ahora mismo. Porque Ace ya viene bastante rodada. Sí, la verdad es que sí. No hay excusa de que es el campeón nuevo, no sé cómo funciona. Claro, claro, ya no es lo mismo. La comunicación es el problema. La comunicación, verdad, dice Espe que cree que Insek entiende un 10% de la comunicación. ¿O creéis que esto es cierto? Yo creo que es cierto, pero no vale para echarte. O sea, te están echando uno contra uno contra un carry, no lo entiendes. Estoy seguro, el que entiende que le. Bueno, y aparte, ya, aunque no lo entiendas por comunicación, o sea, como persona que medianamente ha jugado este juego, sabes que eso en el 90% de los casos, con un jungla de moles, no es buena idea. Y que te pueden pinguear como un puto loco, que tampoco hace falta que comunicarse. Bueno, Insek no está en sus mejores. Y bueno, este partido lo ganó Origen de una manera muy contundente. Excel con nuestros representantes españoles, tanto con Sendo como con Dual, no termina de convencer. Y juraría que el entrenador de Excel creo que también es español, ¿verdad? ¿O no? No estoy seguro, ¿verdad? No, ahí me pillas a mí también. No sé, yo... No, puede que me lo haya inventado. Puede que me lo haya inventado. Yo lo que veo es que Origen hizo lo que yo comenté el otro día, que si tu intención es jugar para que Forgiven se ponga en God Mode, sí, te coges tanques y a tomar por culo. Si es verdad que luego también digo que la partida, a mi parecer por lo menos, la gran mayoría se la ha hecho Froggen a la espalda sin ningún tipo de problema. Nah, o sea, lo que tiene que hacer es un poco dejar que Froggen llegue el tiempo de la partida hasta que Forgiven tiene dos ítems y medio y para adelante. También es verdad el error que cometió en esta partida Excel, aparte de arriesgarse con el draft, es que es eso. Creo que esta no es la partida donde Insek se tira contra Kai'Sa, creo que me he liado. Ah, esta pues no entonces es la que siguiente. Estábamos hablando de la... Es la siguiente, perdonadme, esta no es. Pero bueno, ya os digo que sin más, aquí es la primera vez que... Aquí es la primera victoria de Origen y bueno, vamos a pasar al siguiente partido. Sí, un breve inciso antes de pasar al siguiente partido. El coach no es español, es Farndog, que es inglés. Y como curiosidad, que sepáis que el manager general se llama Barneto, como he repetido. Barneto. La vida oculta de Barneto. ¿Hay algo que no nos hayas contado? ¿Realizas en tus... ¿haces de manager en tus noches locas? Vale, era trabajo el de manager como para tomárselo así, ¿no? Gracias. En sus noches locas. Pues vamos al siguiente partido, que es de nuestros queridísimos pingüinos. Nuestros pingüinos... Esto es el que no se pudo ver. Illuminar Gaming. Que no se pudo ver la final. Y bueno, del draft, pues os voy a dejar que comentéis un poquito del draft y perdonad que se me acaba de ir la cámara porque el Skype me trolea, perdonadme, y comentarme un poquito del draft. Si queremos, este no se lo vamos a dejar a Gerard, este se lo vamos a dejar a otro para que podáis criticarle y luego que se explique. No sé, yo en un principio mal draft no lo veo, quizás a lo mejor el Narvlin pick me descuadra un poco más, o el eco contra Azir, pero bueno, entiendo también que el matchup de Azir no es malo. Narvlin pick, pero baneando Camille y Vladimir, entonces tampoco. Claro, por eso te digo que no me parece un draft malo. No sé, no lo veo mal. Quizá el único problema, y creo que son más cosas de Illuminar, es que no entiendo por qué cogen directamente la Ashe y Tankench. No creo que sea eso, y mucho menos el Kha'Zix ahí tan pronto. Me parece un poco locura, pero yo digo, a nivel general no veo que sea un draft ni con nada que pueda palear, por así decirlo, ni que tenga tampoco alguna virtud tan grande o tenga algún pick así tan bestia. Yo digo, a lo mejor la Caitlyn de primer pick, pero bueno, teniendo en cuenta que es Java y que en Pengui ahora mismo una de las mejores win condition que puedes apostar, es que tampoco me parece raro, vaya. A mí me gustó mucho sobre todo el tema de dejar a Sealer en counter pick, darle a Ekko, que es uno de sus mejores personajes. Por menos de los que más le gusta. Habiendo baneado el otro equipo a Talilla y a Xerath para dejar cómodo a Fir, sacarle con esto y reventarle la cara, porque es lo que hizo, me parece bastante acertado. Cuéntanos, Gerard, ¿cuál fue un poco el planteamiento de partida que llevasteis para este partido? Pues mira, en primer lugar, hacer spam de mi Twitter, que sepáis que la partida sí que se puede ver, está en mi Twitter, ¿vale? Podéis mirarlo, está aquí en pantalla y demás. No, está subida ya, completa. Sí, está subida y se puede ver desde allí. Evidentemente a nosotros no nos lo dejan ver, así que es la que subió SL ya.
Y con respecto a la partida, los planteamientos de partida, pues básicamente este draft lo estuve preparando yo con Pablo. Lo que hicimos fue prepararles un trap draft. Sabíamos que a la hora de banear ellos tenían como más banear Ryze. Además, Sealer, como sabréis bastantes, está spameándolo últimamente. Entonces, sabíamos que ese baneo iba a venirse obligado por su parte. Aparte, esperábamos que o Kai'Sa o Kaylin quedasen abiertas. Esa es la decisión por la cual nosotros optamos por ese first pick de Kaylin. First pick de Kaylin que realmente esperábamos que nos contestasen con Chaya Rakan, pero nos contestaron con ese Ashe Tankage que nos dejó un poco destemplados, ¿no? Entonces contestamos con Trundle. Llegados a este punto, se barajó la opción de Morgana. Caracal decidió que prefería ese Taric por encima de Morgana en esta situación. Así que de ahí se viene esta elección de Taric. Contestan con Kha'Zix, que es más o menos la respuesta lógica que tienen a ese Trundle. Realmente, si habéis estado viendo algo del meta de este europeo, básicamente se Sí. contesta o con Kha'Zix o con Lee Sin. O con Nidalee si estuviera abierta. Efectivamente. Y Estaba abierto, ¿eh? Bueno, sí, en plan, estaba si está abierta, abierta, pero claro, si el punto es la la gente que la confianza. sabe jugar habitualmente no Eso la es. dejan abierta. Eso es. Kikis, pues, que decidió ese Kha'Zix que ya le había jugado además con anterioridad. Y luego, llegados a este punto, pues era esperable que esa selección fuese el mid laner, porque además teníamos traqueados cuáles eran sus padding de draft más habituales y siempre preferían dejar ese last pick para el top laner por encima del mid laner. Con los baneos que estaban efectuados, habiendo baneado Chaya, o sea, habiendo baneado Xerath, perdón, era muy evidente que el siguiente baneo que iban a hacer iba a ser Taliyah. Y entonces la respuesta lógica era ese Azir. Nosotros estábamos confiados porque sabíamos que Ekko funcionaba súper bien contra Azir. Y además sabíamos que Sealer iba a tener la posibilidad de piquear a placer contra su mid laner. Porque básicamente era el padding de draft que hacían habitualmente. Y luego la aparición de Gnar, pues como bien comentabais, era básicamente porque ya habíamos preparado con los baneos de la segunda fase la aparición de este Gnar, que se había potenciado, pues eso, por la Sí, le desaparición quedaban de esta solamente Camille y de tanques con los que Vladimir. enfrentarse y ya está. Eso es. Pues está bien, pues Penguin se lleva el draft sin ningún tipo de duda. Illuminar Gaming más perdidos con hijo puta del día del padre, ahí cogiendo a Ashe Tankens en primera rotación, grandes Illuminar Gaming, un poquito raro el draft y victoria para Penguins que están poniendo una muy buena cara en el European, la verdad parece que los cambios se han sentado bien, habrá que verles también contra otros equipos, que tampoco se puede avecinar ni para bien ni para mal, se pueden adelantar acontecimientos. Pues vamos a pasar, pues este es el lunes. Este fue el lunes, señores. Este fue el lunes. Estos dos equipos son españoles del lunes. Pues pasamos a los partidos del martes. Y los partidos del martes, aquí hay más constancia. Aquí hay más constancia. Los partidos de ayer, del día de ayer. Y empezó con la finalísima para Raiders. Que empezó 0-2. Si yo no tengo mala memoria. Empezó 0-2 después del sábado y el domingo. Y estaban en el punto de mira, en el punto del huracán. Y se la jugaban todo contra SPG eSports. Y ganaron. Y ganaron, y ganaron, y menos mal que ganaron. Y ganaron, y bueno, pues, ¿qué me comentáis de este draft, señores? Pues hay que ponerse un poco en precedente, ¿no? Movistar Raiders, que venía de perder contra Bad Lions, lo cual era entre comillas evidente, pero luego se dejaban una partida contra NiP que no tenían que perder. Una partida que perdieron ellos solos. Se te ponen las cosas complicadas contra un SPG Esports en el que a priori es muy superior, pero viene de en el último partido del lunes ganarle a Ninjas in Pijamas, lo cual genera una locura enorme en este grupo, lo cual ha hecho que haya desempates. Lo cual vamos a ver dentro de un Sí, ratillo. el Está tema, además curioso. después de ponernos en precedente, es que Movistar Raiders hace un cambio en la top lane, entra Xira, cosa que se nota bastante de cara sobre todo al draft, y es que de repente dejan de hacer cosas raras, first piquean a Zir, el cual le saca una rentabilidad buenísima, piquean full meta, una composición además muy muy fácil de ejecutar, con Trundle, con Tristana, con Alistar, y delante SPG juega un poquito, o sea, juega lo suyo realmente, tampoco hacen ninguna cosa rara, pero se ven superados por Movistar Raiders. ¿Alguna cosita, señores? Bueno, a mí lo que más me sorprende precisamente es ese first pick de Azir. O sea, quiero decirte, no es un pick que esté mal en absoluto, La diferencia es pero bueno un con first Azir. pick, uff, a mí me da loquísimo. De hecho, consideré que es cagada en lo que es el draft de Movistar Raiders, pero cuando luego funciona como funcionó, pues toca callarse un poco la boca, ¿no? Pero básicamente, lo único que es así un poco cuestionable es esa aparición de Azir ahí, que hubiese sido más lógico un Trundle, por ejemplo, sobre Sí, el pero si papel, luego te lo pero dejan para insisto. la segunda rotación, ni siquiera se banea ni Bueno. nada.
Ahí lo tengo. Claro, pues es en plan de, vale, vamos a confiar que Trundle llega hasta la segunda rotación. Pues vale, esa. No, no, no creo, no creo que fuera su plan de partida. O sea, es una segunda rotación de ensueño, Trundle sí o no. O sea, no. Sí, no, no, tío. Es un regalo. No tiene sentido. De hecho, el Van den Haar no. Es que no le veo sentido por parte de. ¿No veis, no veis como que hay equipos de fuera que draftean muy mal? Sí, sí, sí. Draftean diferente. Casi peor que el Oden, ¿eh? O sea, es que ese es el punto, yo me voy al punto de Champion, de que yo creo que más que draftear mal, es que draftear unas prioridades muy raras. O sea, priorizar Ornn hasta el punto de cogerlo el primer pick sin haberte quitado nada delante, no sé, no sé, no sé. Yo también me... A mí hay equipos que me llaman mucha atención, los equipos franceses, y está funcionando genial, ¿eh? Pero es que draftean diferente, o sea, pero está funcionando. No, a ver, sí, a ver, pero es raro, tiene ¿no? un meta. Es raro como dale, que dale. Diferentes, o sea, es verdad que siempre hemos hablado de que en diferentes regiones hay diferentes metas, eso sea, hasta aquí es comprensible, ¿no? En Corea hay un meta, en NA hay un meta, aquí tenemos un meta, en Bangladesh era otro meta. Entonces, en cada sitio hay como un meta, pero que hay un meta diferente en España y en Francia y en Italia... Y pero en... es que de, no depende del meta, no depende del país, ni de... no es cuestión lingüística, no es cuestión regional, no es cuestión de cultura. El meta es cuestión de competición, que es el ecosistema en el que se emerge ese meta. Es diferente bueno, el pero... draft dentro de España, en TFL y en SLO. Ya está. O sea, con eso te lo ya, tienes. Bueno, pero eso es por la mecánica individual de los jugadores. Bueno, por lo que sea. O sea, el meta responde a la competición. Da igual. Sí. Lo bueno del meta es que se adapta. En ese sentido, o sea... Es que así es lo que decía. Ahí no le un poquito a razón a Champi. El meta es como el agua, ¿no? Exactamente. se adapta al medio. Pues a el ver, meta se sí, adapta... pero no. Quiero decirte, o sea... Ahí. Evidentemente el tema del draft cambia mucho en versión de la región que estemos. De hecho, por ejemplo, vemos que en Francia gana muchísima popularidad Maokai con respecto a Europa o con respecto a lo que es España, por ejemplo. También gana bastante prioridad picks como Aatrox en Inglaterra, que ver un Aatrox en España es en plan de qué cojones le acaba de pasar a este equipo por la mente. Pero luego hay cosas que objetivamente es así. Hay regiones que en cuanto a draft son peores, porque por ejemplo Kil'tech, creo que ninguno tenemos dudas a día de hoy. Puede que algunos, antes de que empezase el europeo, dijesen quiénes son estos pavos, pero llegados a este punto, creo que nadie tiene la más mínima duda de que, en cuanto a nivel mecánico individual, son muy buenos. No buenos, sino muy buenos. Sé que me la juego con esto que estoy diciendo. Sé que se la ha jugado Pablo antes también con Ecos. A mi modo de ver, son los mejores que hay ahora mismo en el tiebreak en cuanto a nivel individual, por encima de Origen, que considero que es un poco el equipo de streamers y viejas glorias. Pero vaya, realmente es eso, es que carecen de mecánicas de draft, es donde realmente están sufriendo más. Bueno, a Origen le pasa están... un poco parecido, también sí, draftean sí, de sí. aquella manera. Sí, sí. Por decir sutilmente de puta pena, ¿no? Sí, por decirlo, y eso ya no, depende de la región. Pero sí que es verdad que hay casos que es cuestión, no es cuestión de draft, es cuestión de prioridades o cuestión de picks. Y lo hemos dicho, el meta se adapta. Depende. Un ejemplo muy claro es que en el 8.4, antes de la festividad anular, en China, en la LPL, los dos junglas más valorados eran Lee Sin y Rengar. Cuando quieran, Sejuani y Jarvan. O sea, no tiene nada que ver. El mundo sí. está loco, señores. El mundo está absurdamente loco. Pero ¿os habéis dado cuenta cómo hemos pasado de hablar del partido de Movistar Raiders de SPG a China? Con una a ver, yo siempre lo veo todo a China porque es la competición que más sigo. Vale, vale, vale. O sea, ha sido como maravilloso. Bueno, pues luego dentro de Game, poco es que viéramos nada extraño. Movistar Raiders tuvo un juego muy sólido. Un juego de pimpa, movimiento, tal. Una partida muy fácil, muy simple, muy llevada muy teóricamente bien. Vamos a decirlo así, teóricamente fue perfecta, ¿no? Yo diría, Gerard, en plan, sí. La teoría muy bien aplicada. Sí. O sea, yo creo que no, Movistar Raiders no tuvo ningún problema para llevarse este mapa y parece que se quitan fantasmas del pasado y de que se podían haber quedado fuera. Y no se quedaron fuera, gracias a Dios. Y vamos al siguiente partido, a ver qué nos aconteció. Que juntó a Penguins contra Ad Hoc Gaming. Y os vuelvo a decir lo de antes, Gerard a examen. Si queréis criticar algo del draft, estáis a tiempo. Yo voy a criticar cosas, pero no es. ¿El qué vas a criticar? No son del draft. A ver. ¿El qué vas a criticar? Del draft podemos criticar a ese Nocturne. Ah. Pero sí es verdad que Nocturne contra Trundle no me desencaja demasiado. Pero es verdad que hay otros personajes. Ah, sí.
Pero si mira contra qué está jugando. Claro, Ashe y Casiopeia, ninguno de los dos se mueve. O sea, Nocturne está guay. No, además me parece un piso muy inteligente porque tiene con Sion, Talilla y Nocturne. Tiene una presión global del copón. Tienes un engage por parte de Sion y de Nocturne que te permite hacer virguerías y unas locuras muy bestias. Y a fin de cuentas, Nocturne, que quieres tirarle un poco más a llevarlo tanque, puedes llevarlo tanque aunque no es la mejor función. ¿Quieres jugarlo a que llegue, caiga encima de Ashe y la explote? La puedes jugar también. Tiene un poquito más de esa polivalencia. Entonces digo, me parece que es un pick que estaba tardando demasiado en salir. También lo digo, porque a mí es un pick que me encanta. Creo que lo vimos la última jornada. No sé, yo te digo, yo no lo veo mal. Si es verdad que a lo mejor, pues no un personaje que veamos tanto, pero los Poké Pig ya hemos visto mucho que funcionan, que da gusto. La verdad. Sí, si se preparan, sí. Si no es algo que me inventé en el momento, rollo, puedo jugar esto. Pero si es que es lo que dices, o sea, Nocturne funciona muy bien. Lo piqueas en segunda rotación, con el jungla escogido, con todo prácticamente ya decidido en el draft. De nuevo te priorizan Ashe como primer pick, en este caso no lo acompañan de Tankens. Y creo que lo has baneado. No, no lo has baneado. Pues igual con Tankens podrían haberle hecho algo de contra ese Nocturne. Pero claro, tienes al Trundle, tienes la Karma, más o menos ves que te lo pueden flexear. No lo sé. Es que igual yo hubiera hecho eso. Mandaba al Trundle. Bueno, Trundle está en la jungla. No, es que no sé cómo sacar el Tankens ahí. Claro, sí que está bien plantear el Nocturne, no puedes sacarlo. Pero hay que... El punto de esta partida es más o menos que, bueno, se va a parar el streaming, pero vaya. Nosotros, antes de empezar la partida, sabíamos, después de haber visto pues, todas las partidas de Mysterious Monkeys en la liga regular, que su punto más débil era la midlane. Su punto más débil era la midlane, era Anestesio. El planteamiento de partida es básicamente ir a por este hombre, dejarlo fuera de partida, que realmente luego, bueno... Si visteis la partida, básicamente consigue combaquear, es una de las principales fuentes de daño de AD Hawk Gaming, ¿no? Pero realmente el planteamiento de partida es ese, ¿no? Volvemos a hacer más o menos el planteamiento del día anterior, en este en el cual sabíamos que o Kai'Sa o Kayling nos iba a caer. Vuelven a dejarnos la elección de Kayling, piqueamos Kayling. Están nuevamente con Ashe Trundle, tiene un poco más de coherencia que el de la otra vez. Se aseguran este Trundle. Contestamos con Brom y entonces en este momento es muy clave que Sil nos dice: yo me siento cómodo para blind piquear Talilla, me da igual que me piquen por delante. Y decimos: bueno, vale, es el momento de pillar Talilla. Entonces cogemos esta Talilla, optan por esta Karma. Karma en ningún momento nos cuela como un flex pick. Sabemos que va a ser la Boldin porque es lo que decimos. Nos hemos visto todas las partidas, sabemos el estilo de este mid laner que es no es tan Croxen, pero es un poco Croxen, ¿vale? O sea, en plan de, el chaval tiene tendencia a poder morir bastante, ¿no? Entonces, sabemos que esa Karma no va a ir para medio, evidentemente no va para medio, contestan con Casiopeya y llegados a este punto, Kha'Zix baneado. Sabemos que presumiblemente ese Trundle va a ser jungla. Sí, pueden llevarlo a la top lane, vale. Un poco remoto, pero cogen, lo destinan a la jungla, tenemos Nocturne. ¿Qué vamos a pillar, Nidalee? Hacerse un poco bolas, ¿no? Igual a la hora de querer campear medio, Nidalee no es tan efectiva como un Nocturne a la hora de gankear medio. Además, es lo que decimos, el win condition es gankear medio, es nuestro win condition. Entonces, Nocturne es infalible. A la hora de hacer gankeos es de lo mejor que te puedes echar encima. Y luego pues eso, queda papeleta de blind piquear un top lane, pues habiendo quitado las principales amenazas, a excepción de Camille tal vez, pues es Sion muy claro. Sion, contestan con Cho'Gath y se finí. El pick de Nidalee además es imposible porque está baneado. Sí, está baneado por vosotros. Okay. Está baneado por vosotros además. O sea, yo estaba pensando, okay. Digo, para campear medio igual una se juega y te va bien, pero claro, tienes tienes presión en medio, tienes presión abajo y arriba también, en verdad, con el Sion, piquearte un jungla agresivo. Lo vas a tener gratis. No, y aparte que se juega ni contra Trundle. Ya. Pero no, lo digo para la función de campear medio. Se juega ni campeando medio. Sí, sí, en ese sentido sí. Bueno, vamos a entrar en materia porque en esta partida hay tela, ¿eh? Porque en esta partida Penguins va con una ventaja por encima de tres pares de narices. Lo lleva todo controlado y... A ver, Adok me parece un equipo bastante flojo, ¿eh? También sin faltar, pero creo que me dijo, sí.
que Adam me parece un equipo bastante flojo. Sí, pero, o sea, hubo problemas en la partida. O sea, Penguins tardó mucho en cerrar, muchísimo. Y es más, hubo un momento que yo pensé que se le escapaba de las manos el partido. O sea, tuvieron que tirar de una jugada ingeniosa, ¿no? Por parte de Nocturne y de Talilla para tirar el nexo al final, en plan, haciendo como un pequeño backdoor. Pero hubo varias teamfights que Java estaba un poco adormilado, ¿eh? Y cuando dices un poco bastante. Porque varias veces se comió el bocado de Cho'Gath enterito, que con la gárgola. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿Crees que os puede dar problemas, Gerard? A ver, realmente fue un problema serio, ¿no? Hubo varios errores de posicionamiento por parte de Java en esta partida, uh-huh. Pero a ver, realmente, siendo sinceros, casi que la mayor parte del postgame de esta partida es centrarse en eso, ¿no? Quiero decirte, los primeros 25 minutos creo que poco malo se puede extraer. Evidentemente hay alguna gestión de oleada no excesivamente eficiente, hay cosucas que se pueden limar, pero en líneas generales no es mala partida por nosotros hasta minuto 25. A partir de minuto 25, pues tampoco es nada nuevo, quiero decirte. Si ves un poco la trayectoria de Javi alrededor de estas últimas temporadas de SLO, son fallos que comete habitualmente. Es lo que le dista de ser un carry muy, muy bueno y de que nos lo quiten, ¿no? De que se vaya a parecer o similares. Son estos detallucos, ¿no? Que comete. Es un poco Woolite. Entonces mejor que siga así. Java, te ver, queremos, no. sigue así. Tampoco es eso, ¿no? O sea, en plan de, Java, yo te enseño a corregir esos fallos, pero contrato vitalicio, firma. Sí, firma. Entonces no hay nada de qué hablar. Pues eso, Penguins casi. Acaba, a ver, no, casi pierde, no es la palabra, pero tardó muchísimo más y casi throwbea la partida por varias teamfights que de mucho cuidado. Así que muchísimo cuidado para el bracket siguiente que lo vais a pasar mal, porque recordamos, Mad Lions y Penguins ya están clasificados, Mad Lions como primero de grupo, con un 3-0, y... ¿Un 3-0? Sí, un 3-0. Y, uh-huh. Y Penguins Mafia, bueno, no, Penguins, perdón, Penguins sí. Está clasificado en segundo de su grupo con un 2-1. Y vamos ahora con alguien que no se ha clasificado, que es Origen, y su partido, Euronics Gaming contra Origen. A ver si Barneto me pone en pantalla, por supuesto. Lo mismo. Como, no tenéis como sueño, yo tengo sueño. Esta hora es del sueño, ¿verdad? Es la hora del sueño. Un poco así, claro. Es la hora de la segunda siesta. La hora de la semana. Y si eres andaluz, de la cuarta. Bueno, yo he desayunado a la una. Tú eres un hijo de puta. Pero que lo digo, que no es bueno esto. Ya está el draft en pantalla, Checho. Sí, ya podemos dejar de hablar de mi madre. Euronics contra Origen. Otra victoria, esta vez sí también para Origen. Esta es la partida en la que Insect se tira uno para uno con ese Olaf a esa Kai'Sa con un guinzo ahí. ¡Te mato! Y no. Y se comió un mierdón. Insect sigue decepcionando. Y a mí, voy a romper una lanza antes de que hablemos del draft. No me está gustando nada Spec. Nada. A ver, está jugando Choba. Estoy jugando lo que estoy jugando, me da igual, no tienes excusa, o juega lo que quieras, o sea, no me está gustando nada. O sea, Spec no me está gustando nada. O sea, tampoco esperarías una superestrella por parte de Spec, quiero decir. No, ha sido un tío que ha ganado, ¿cuántas LCS tiene? Vale, dos. Pero cumpliendo. O sea, no es un tío que haya marcado las diferencias nunca. Era pero un tío que tampoco, cumplía. Tampoco es que esté cumpliendo, ¿sabes? Es que le están superando en farmeo, le están, no sé. Pero es que aparte, tú piensas, si no me muero. tranquilo. Que Origen está ahora mismo sin ánimo de ofender, ¿vale? Pero creo que Origen tiene un lastre muy bestia y es que su nivel de macrojuego es una patata. Entonces, tienes que jugar en torno a Tristana porque todos los drafts es algo que no entiendo, ¿vale? O sea, llevan tres partidas, las dos anteriores se han cogido Tristana, has visto que la única win condition que ha tenido el equipo en todas las partidas ha sido Tristana. Y baneas Caitlyn. Deja, Caitlyn la tienes que banear. Vale. ¿Y por qué Euronics banea Kha'Zix? Ahí. Para no ganar en modo fácil, ¿sabes? No, supongo que para... En plan, como que Origen pagó a Euronics no, por un ban yo creo más, que no. Yo creo que Euronics aquí tiene un plan de partida.
Euronics ha visto que, claro, me refiero, Euronics ha visto que desde el lado rojo es muy difícil plantear el draft. Bueno, no es que lo haya visto, eso es evidente, ¿vale? Partimos de esa base. Tú has baneado a Nibia para que no la juegue Froggen. Entonces, baneas, ellos han baneado Xayah, tienen que banear Swain. Y si tú baneas Kha'Zix, posiblemente tengan que banear Trundle. Porque si no, tú fispiqueas Trundle y se lo vas a poner complicado. Bien, teniendo en cuenta que Insek ha sido su labor más débil casi todas las partidas. Entonces, partiendo de eso, te dejas Ryze de Fespik, puedes denegarles la Tristana, o si no, se ven obligados a piquearla, y te dejan Kai'Sa también. Yo sigo insistiendo que Spec no tiene manera de hacer nada. Va a estar condenado a jugar tanques toda la European Master, y sinceramente... Si ya por sí, como ha dicho Gerard, el jugador tampoco... A ver, es bueno, Spec era bueno, pero tampoco era una cosa excepcional. Yo coincido con Gerard, no me parece que sea tampoco un jugador tan bestia como para que pueda tener un golpe importante en el equipo. Pero sí es verdad que también coincido contigo, Chechu, de que a mí también me está dejando un poco frío. Yo me esperaba un poquito más. Hay que ser honrados, quiero decir. A ver, con toda la experiencia. Cuando tú te traes a un tío de fuera, es decir, Spec y Insek son tíos de Corea, tú te traes dos coreanos, no, a ver, no es que vengas tú en plan pensando que te van a carrilar todos los putos mapas, pero me que menos, a ver, la verdad es que Insek está troleando como un campeón y Spec está dejándonos fríos, o sea, no lo sé. Estoy jugando partidos, yo creo que es una oportunidad para ver qué tal. Sí, vamos a ver qué tal. Igual vemos, ¿no? Pero con lo visto a día de hoy, hasta ahora, a mí estos dos chicos de origen me están dejando frío. O sea, yo me esperaba, obviamente, que Froggen y que Forri me entiende el carro, pero yo no me espero que te traigas a Spec y a Insek, que te traigas a dos coreanos y los dos coreanos tengas que arrastrarle, ¿sabes? Creo que este European Master va a ser la primera vez que acierto una predicción en mi vida. Antes de empezar el torneo, bastante antes de empezar el torneo, dije, Origen no va a hacer nada, se conoce el roster, ¿eh? Y Mad Lion va a ganar fácil. Y de momento... Pero ahora una se cumplió. Y de momento, no, cuando acabe el torneo, quiero decirte. Aún queda ahora en la knockout stage, que ahí puede pasar cualquier cosa. Y pueden eliminar a Mad Lions y pueden ganar Origen. Ojo, pero yo creo... como Origen y Raiders se queden fuera hoy, ¿eh? No sé. No. Ya veremos. Aparte, uno de los dos equipos no se queda fuera. Porque un desempate es para ver quién se queda fuera y otro desempate es para ver quién gana el grupo. Están los tres clasificados. Eso es. ¿Qué haces por romperme las ilusiones, Chon? O sea, uno de los dos, no sé qué grupo es, creo que es el de Origen. Origen. Sí, el de Origen. Sí, Origen está dentro, entonces, 100%. Sí, es por definir el sí. Es verdad. Sí, tenéis razón. Origen está dentro. Bueno, pero... Que puede quedarse fuera por Movistar Rayo. Ese va a decir yo. Que entonces el quinto mapa de hoy será divertido. Perdón, bueno. Vamos a. Bueno, pues ese era el partido de Origen. Pues dentro del game, pues un poquito lo de siempre, ¿no? Insek troleando pila. Spec normalito. Pero vamos a ver, te he dicho yo que pases de mapa, Barneto, tío, jodido. Está rebelde, ¿eh? Barneto se me revela, ¿eh? Se revela contra... No puedes dejar ya y vamos para adelante. Tampoco. Es que está enfadado porque hemos filtrado lo del fichaje por War, tío, y está un poco... Está en modo sad, tío. Pero era Excel. Eso, Excel. ¿Qué era eso, Checho? Un paquete de Kleenex. Ah, pensaba que era un Minion, tío, porque tengo la mano de que había partido. El paquete de Kleenex que he sanado mi codo. Yo solo una cosa antes de pasar de partido. Partida bastante simple, o sea, bastante fácil para Origen otra vez. Dime, ¿qué vas a decir? Que bueno, a ver, la partida se presumía fácil cuando era Euronics. Quiero decirte, la liga alemana está dejando bastantes carencias en este europeo y Euronics en concreto es el que más aguas está haciendo, ¿no? Pero lo que quería comentar yo es que me sorprende bastante, por no decir mucho, y me preocupa el tema de que Origen priorice Tristana por encima de Kai'Sa. Quiero decirte, es un problema. Si decides piquear Tristana por encima de esa Kai'Sa, es que algo pasa. O sea, no, te digo no es yo normal. Lo que pasa. Te lo digo yo, que Forgiven no se adapta a un campeón nuevo desde Xayah, aproximadamente. Nada, Xayah porque le encajó. Pero Forgiven siempre ha tenido una dificultad para adaptarse a nuevos carries, ¿sabes? A Kalista, no sé, la Kalista de Forgiven es... La jugó ya al final de su carrera y... Pero no, o sea, no. Entonces...
ya te digo que ese es el problema. Yo dudo que Forgiven juegue Kai'Sa o a lo mejor estamos esperando a que la saque, ¿eh? Que puede ser que esté jugando esto y que luego nos sorprenda y la saque en la siguiente ronda. Kaylin. Kaylin estaba van. No, pero que quiero decirte que lo que va a empezar a aparecer va a ser Kaylin, sí, como tenga. Sí, sí, como se la dejen. A Kaylin, como se la dejen open, van a llorar, ¿eh? Que Forgiven puede ser perfectamente uno de los mejores jugadores de Kaylin que he visto yo. Y bueno, mientras debatimos sobre esto, vamos a pasar al siguiente mapa. Que... Ahora sí, Mad Lions. Y ahora sí es Mad Lions. Y es el último partido de ayer de los españoles. Mad Lions contra Ninja sin pijamas. Que se saldó con una victoria para Mad Lions. Todo un expected, chicos. ¿Quién no lo podía decir? ¿Quién Mad lo Lions, podía decir? Haciendo un draft parecido, entre comillas, al que hacía Movistar Riders en la partida de esta, ¿no? Fespiqueas a Zir. Sí que es verdad que el Thrall de ahora no te lo dejas para segunda rotación, sino que lo mandas... Bueno, lo piqueas muchísimo antes, pero tienes a Sion también, esos tres picks son similares. Y en la bold lane es donde cambia, pero porque Movistar Riders no puede jugar en real. Sin más, es que tenían todo lo que querían. O sea, Mad Lions siempre tiene todo lo que quiere. Y es la sensación. Y Ninja sin pijamas, pues intenta jugar una composición a escalado. Y obviamente esto te sale bien contra Riders, porque el early no te lo sabe... Todavía no te lo sabe controlar como Mad Lions, no te lo sabe cerrar, le cuesta, pero Mad Lions pones una compo como la que se planta Ninja sin pijamas y te pegan tres tortazos y dices, ahora vuelve, ¿sabes? Es que, o sea, NMC con Afir, Falco con Braum, son todo picks muy de confort. Claro, es que no, es real, o sea. Además, es que tiene un equipo de early mid game y ya está, y Mad Lions su fuerte es el early mid game, lo hemos dicho mil veces. Intentar jugarle escalado. A Mad Lions es un error. Sí. Bueno, depende. Es un error, ¿no? Comediano. Bueno, no, a ver, no depende. O sea, a ver, si Mad Lions no te termina de cerrar la partida, pues bueno, pero me parece que no es. No es me la interesa mejor mucho, me interesa mucho ver cuando se enfrenten Mad Lions y Gamers Origin. Porque dos de los equipos que más me llamaban la atención a mí de cara al torneo. Mad Lions los había visto mucho, Gamers Origin no tanto. Y me está gustando. Gamers Origin es un equipo que juega mucho early game. Igual por ahí le pueden plantear problemas a Mad Lions. También te digo, mi pronóstico para ese partido es que Werlip se ponga en modo Super Saiyan, Mad Lions juegue para él y para caso. Pues yo solo digo que si eso pasa, será en la final porque es el único sitio donde se pueden cruzar. Pues sería una final preciosa. Sí, bueno, depende, ¿no? ¿O no, depende? No, ya está decidido. Ya está decidido, no hay desempate ni nada. Entonces, nada, sí. Nada. Claro, Mad Lions está allá y Gamers Origin también, si no han perdido ninguna de los equipos. Pues ya lo veremos. Ya lo veremos, chicos, no lo vamos a saber. Ya lo veremos cuando nos encontremos en Percat. Espero que sí, ya veremos si se llegan a la final y tal. Claro, yo lo dudo. Dudo que Gamers Origin. No dudo que Mad Lions llegue. Dudo que Gamers Origin llegue. Y mira que. Lo mismo digo, pero me gustaría mucho. Sí, y a mí también, la verdad es que a mí también. Y bueno, pues esta partida, pues eso, fácil, sencilla y para toda la familia. Lo que pega Nemesis con Azir, ¿eh? A mí que me flipa todavía, basto. Y lo han nerfeado un poco ahora. Kaedril sigue troleando en la jungla, tío. Qué fuerte me parece, tío. A ver, lo dijo Mini Trupas en Spormaniacos antes de empezar el torneo. Cuando se filtró el roster de niñas en pijama, justo ese mismo día, lo estaban comentando y Mini Trupas, cuando se enteró, que de hecho ni lo había visto, dijo: qué guapo, Kaedril va a pasar de ser el peor midlaner de Europa a ser el peor jungla de Europa. No tiene más. Es así, o sea, el tío en la jungla, no sé qué ha hecho Kaedril con su carrera. Puso un tweet longer o algo así, acerca del reroll a la jungla y bueno, qué puta madre. Y bueno, gracias. Pues nada, vamos a pasar un poco a las predicciones del día de hoy. Me pega el micro que tiene... El micro que tiene con Azir, o sea, el nivel mecánico que tiene el jugador. No el micro, que te veo cara de... Sí, perdón. Azir Popstar. Sí, o sea, por supuesto, el micro que tiene Nemesis es brutal, por supuesto. No solamente el campeón, o sea, obviamente lo que pega Nemesis con Azir, lo que pega Nemesis con Azir es mérito de Nemesis, obviamente. Claro. Lo que hace Nemesis no lo hace Champi, que es malísimo. El punto es que creo que... Ojo, pero tenéis que ver su Morgana, ¿eh? Que digo, que realmente creo que es el único equipo que se puede permitir blanquear ese Azir de first pick. Realmente, Movistar Riders lo ha hecho, ok. Insisto, para mí no es lo óptimo. En el caso de Mad Lions creo que pueden hacerlo perfectamente, pero porque es Nemesis, quiero decirte, es especialista, no, lo siguiente. Pero ya lo demostró en la final. Es cuestión de confianza, entonces. Pues claro, ¿no? Es que si tú ya te crees Nemesis, en la final. Dice Magi Félix, hoy me siento Nemesis, voy a first pickar a Azir.
Porque yo creo que es cosa de él, ¿eh? De hecho, no sé hasta qué punto. O sea, el draft de Movistar Raiders de esta partida es tan diferente a los de las otras partidas que no sé muy bien qué ha pasado dentro de Movistar Raiders. Si es que ha cogido los jugadores y han dicho, mira, piquearnos esto, voy a jugar lo que me dé la gana o no sé, no lo sé, la verdad. No, hombre. Tiene sentido en el momento en el cual tú pasas de tener un top lane que tiene que tener una labor carry a tener un top lane que va a ser de labor más tanque y que dependes realmente de dar este paso adelante de Magi Félix en cuanto a impacto de partida. Que para nada estoy diciendo que no tenga impacto en partida, sino que en esta ocasión no es que pueda tener impacto de partida, sino que necesitan este impacto de partida por su parte. ¿Sabes? Entonces el draft pues tiene un poco más de coherencia aportándolo desde este punto de vista, ¿no? En que realmente Flaxis no está, no es un factor determinante, que es como estaba drafteando las partidas anteriores Movistar Raiders, sino que esta vez la top lane pues no es eso, no va a tener impacto en ese sentido. Básicamente. Gracias por vuestra aportación de nuevo. Menos mal que te tengo que llegar, porque si fuera por Seyfires voy, tío, podría acostarle ya, le mando a la cama, tío. Yo estoy escuchando. De verdad, si estuviera aquí Ruth os pegaba un par de capones. ¿Cómo la estoy echando de menos, tío? Os tiene que dar caña, tío. Yo que soy el presentador. Cálmate, tío. Qué mala es la primavera, ¿eh? Malísima, ¿eh? Hoy estaba en el dentista y estaban hablando las secretarias de que no dormían bien por el tema de la primavera y el cambio de temperatura. Yo estoy durmiendo fatal, ¿eh? Tú cierra la boca. O sea, cierra la boca porque es para matarte, tío. Joder. O sea, es que duermes. O sea, quiero decir, yo soy como una persona que tiene un límite, ¿no? En plan, yo soy el máximo exponente, es decir, yo soy un tío más gilipollas que yo, ya me cae mal. Es decir, no puede haber un tío más gilipollas que yo. Entonces, me pasa lo mismo contigo como cuando hablamos del sueño, ¿sabes? Un tío que duerme más que yo está incumpliendo las normas de la. Conozco a gente que duerme bastante más que yo. De hecho, he vivido con gente que yo digo está muerta. ¿Hola? ¿Hola? Me ha pasado de decir no está en casa y de repente vuelve, sale de la habitación y digo, ¿qué es esto? ¿Hola? Estabas en casa. Vuelve, por favor, te necesitamos. Pues ahora, una vez vistos los partidos, vamos a ver qué ocurrió. ¿Qué ocurrió para que hoy sigamos teniendo European Masters? Y os vamos a enseñar el group stage, cómo quedó, tanto el grupo A como el grupo B, como el grupo C, como el grupo D, y los tiebreaks que se juegan hoy, y para que veáis el porqué y podáis entenderlo si no lo entendéis, no que os consideremos tontos, pero es justo que os lo enseñemos. Lo hemos pillado de Wikipedia en vez del grafismo. Efectivamente, hemos pillado de Wikipedia porque pasamos de buscar las tonterías de la SL que... Y también te digo que es que los grafismos de la SL son feísimos. Se entiende mejor, sí, se entiende mejor. Así que vamos a ello. El grupo A se clasifican Guinness Origin y Penguins y ya están en el bracket, ¿vale? En el grupo B se clasificaron Millennium y Misfit Academy y ya están en el bracket. Se clasifican tres, ¿eh? Sí. No, se clasifican tres. Y el Luminar Gaming y Team Atlantis, ¿verdad? Los rojos son los que no se clasifican ya. En efecto. Y los tres que están en azul ya están en el bracket. Y el primero pasa a la siguiente ronda directamente. Y los otros dos, los que están en verde clarito, se quedan en el bracket inicial. El bracket primero. En el grupo C hay triple empate. Los tres que hay ya están clasificados, pero hay que ver quién está en el bracket principal y quién pasa a la siguiente ronda. Y en el grupo D, pues uno, Bad Lions ya está dentro. Y hay que ver quién se queda fuera. Hay que ver quién se queda fuera. Tanto Raiders como Niñas en Pijamas o SPG Esports, uno de los tres se va a quedar fuera. Ahora veremos cuál. Ahora nosotros vamos a hacer unas pequeñas predicciones. Vamos a ver un poquito unas predicciones. Vamos a ver los partidos que se van a jugar hoy. Vamos a decidir quién gana y quién se clasifica y cómo se queda al final. Antes Así que, de nada, dime, se hecho, comentar, ¿no?, que los criterios de desempate en este caso de la SL es jugar un triangular entre los tres equipos, que de hecho lo estamos viendo aquí, juegan todos contra todos. Pasa el que queda 2-0, o pasa, quedaría primero, por así decirlo, el que queda 2-0, 1-1. Te quedas ahí y 0-2 te quedarías eliminado. En caso de quedar los 3-1-1 y de haber triple empate de nuevo, se decide en base a la victoria más rápida. Que no la media de partidas, sino la victoria más rápida. Es decir, si tú ganas una partida en 15 minutos y pierdes una en 40, la de 40 no cuenta. Te cuenta la de 15. Bueno, pues cosas. Ya si pasan tantas cosas, ya Riot dice, mira, que desempaten como quieran. Es una mierda los tipos de partidos. Es una mierda, a mí no me encaja. Pero bueno, Riot, algo se le tenía que ocurrir. Si no, no sería decir, hacer puntual que realmente no es que el último quede fuera. En el grupo C no se queda fuera nadie, ¿eh? Recordad, sino que va como tercero. Pero el primero pasa, entonces sí que también hay ahí.
O sea, en el grupo C, quedar segundo o tercero da completamente igual, lo importante es quedar primero. Y en el otro grupo es al revés. Euronics Gaming, igual, el grupo C es Euronics Gaming, que se queda fuera allá afuera. El resto ya está clasificado. Eso es. Vamos a ello. Ninja sin pijamas contra ESPG eSports. Bien. Puede ser. Este partido ya lo hemos visto. Puede ser el partido. O sea, puede ser el peor partido para abrir hoy el European. ¿Por? Sí. Joder, 50 nivel, sí. Joder, ninjas contra SPG. Hola, eso es juego de conos. O sea, no me parecen malos los de ninjas. Lo que pasa es que trolearon cuando jugaron contra SPG. Y por eso están aquí. Para mí es el peor partido. A mí es el peor partido de los que hay, sin duda, sí. También es verdad que hay que entender que a nosotros no nos toca, ¿no? En plan, como que no es un Raiders, no es un tal, entonces, como que lo vivimos con menos ilusión porque no son de los nuestros. Pero bueno. Siendo objetivos, es verdad que Ninja sin pijamas ha juntado al roster hace poco, que Ninja sin pijamas tiene a Kaedrel en la jungla y eso pues siempre da un hándicap. Que ESPG Sports es malísimo también. Entonces es verdad que para mí de los equipos que hay son de los peores junto con Excel. Perdona que te diga, con respecto a no nos importa, a mí es el partido que más me interesa, que de aquí va a salir nuestro rival. O sea, ¿cuál es el que más te interesa? Sí. El Ni, pues. Ah, no, sí. Claro, porque claro. Yo juego ya contra el tercero del grupo. No hablamos, hablamos de cuál nos interesa, sino a nivel objetivo, de nivel individual, nivel de que hemos visto de los equipos, en los partidos más flojos, que luego pueden ser la hostia, que pueda haber tres Nasor, puede haber un robo ahí con un, yo qué sé, con una Kali en la jungla, ¿sabes? Porque todo puede pasar. Si los más malos son los más divertidos luego, pero... De hecho, me atrevería a decir incluso que el que gane este partido es el que pasa como tercero del grupo D. Sí, claro. Yo creo que por eso sí, lo digo, vaya. Que realmente... A mí me interesa mucho, que es nuestro rival. Asumimos que Raiders va a pasar segundo. Yo creo que sí, no debería tener. Yo no creo que tenga problema para pasar segundo. Vamos a concretar. Si juega como puedo jugar el último partido de NiP y va a ser un poco brusco esta presión, sacan un poquito la cabeza del culo, podrían llegar sin ningún tipo de problema como segundo de grupo. Pero tienen que querer los jugadores y el equipo. No es cuestión de querer muchos más factores. Yo no creo que tengan no creo que deberían de tener problemas. O sea, teniendo en cuenta que... Es que al NiP deberían de ganarle otra vez sin problema. El partido contra SPG... Yo qué sé, tío. No soy científico, ¿no? Pero... No creo que tendrían problemas contra ellos, pero bueno. No deberían de haber tenido problemas ya. Venga, chicos, vamos a hacer una cosa, que nos quedan 10 minutos. Vamos a intentar juntos los cuatro llegar a un acuerdo de cada partido, llegar a un acuerdo conjunto. En lugar de cada uno que apueste lo que quiera, vamos a intentar llegar a un acuerdo conjunto en un pequeño debate y vamos a intentar adivinar absolutamente todo. Es decir, todo. Let's go. Y si lo conseguimos, yo qué sé, pues a lo mejor... Os regalo una taza. Cobramos este mes. A lo mejor os regalo una taza. Pero para todos. Ya veremos. Yo sigo esperando la camiseta de Kawaii Plus. Pero a todos. No, ya veremos. A lo mejor si lo adivinamos todos, tenemos que hacer pleno. Así que vamos a ir uno por uno. Ninja sin pijamas contra SPG y Sport. Yo creo que va a ganar. Bueno, juntos sí. Digo vosotros juntos. Yo no digo nada. Te lo prometo que me duele decirlo, pero creo que el partido es de NiP. Es de NiP. No creo. Sí. No, también lo creo. Que lo van a volver a trolear. Sí, Seyfil, apúntamelo, por favor. Hazme. Voy, dame un segundo. Apúntamelo y esto me haces un. Bueno, lo subimos a Twitter para que quede constancia de que luego. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Me desvinculo de esto, chicos. Claro, no. ¿Cómo que desvinculo? Sí. Va a hablar Heimer en mi lugar, ¿vale? Ok. A ver si consigo clavarlo. En plano, yo no quiero saber nada. Ahí está. Esta es mi opinión. No quieres una taza de café con cubes. Sí, pero por si acaso lo. Es que no, si lo digo yo, no va a salir. ¿Sabes? Entonces lo va a decir mi anterior. Perfecto. Pues bienvenido, Heimer Champi. Heimer Champi. Es Champi, ¿vale? O sea, quiero decir, si alguien se le acaba de conectar ahora, eso es Champi. Sí. Heimer Champi apuesta hoy por Champi para poder acertar esto y que os podáis llevar una taza. Excel eSport contra Clean Touch. Vale. Me gusta mucho Excel, pero Clinton me parece el mejor equipo. Pero me gusta mucho Excel. Chechu, ¿no me has dicho si ninjas en pijamas o...? Avisa, no, yo no apuesto, yo no puedo apostar. Ah. Tenéis que apostar vosotros, yo soy el presentador. Todo eso. Yo iría con Glitter, si fuese con la cara. No, pues entonces igual os intento boicotear, ¿sabes? Y digo, pues...
Vale, pues Ninja se pillaba para el primero. Venga, Excel y Sport contra Klingtech. Yo quiero ir. Quiero ir con Excel, pero me gustó mucho lo que hizo Click, la verdad, la partida que ganó. Las partidas que ganó, perdón. Y creo que esa la puede ganar Click, por mucho cariño que tenga yo tanto a Sendo como a Dual para que ganen esa partida. Yo pienso igual. ¿Llegar? Yo iría con mi compañero cuarto allí en Campamento Crassi. Fue una experiencia especial, Dual y yo. Pero realmente creo que esta serie tiene un nombre y es Milica. Punto y se acabó. O sea, si Milica hace lo que Milica sabe hacer, debería ser Klingtech. Así que creo que realmente será Klingtech. Si Milica hace cosas de Milica, pues vamos, pues sí, con Klingtech. Riders contra SPG. Yo voy con Riders. Yo también creo que va a ganar Riders, sinceramente. O sea, ¿Daymar Champi? ¿Un segundo? Ahí lo tienes. Voy a dejárselo en los pies, pero Riders también. Vale. Pues Heimer Champi apuesta por Riders. Pues vamos con Riders. Apúntalo. Origen contra Excel. Origen, hombre. Yo es que he puesto por Origen, yo creo que. OG Resurrection. Sí, yo creo que sí. Vale. Yo es que. Quiero ver a Ángel antes que a Peque, la verdad, ¿eh? Yo voy a estar con Excel. Estoy con Excel. ¿Tú crees que va a ganar Excel? No sé si lo creo o lo quiero. Pero voy a votar por Excel. No voy a votar, tenéis que llegar a un acuerdo. Hay debate entonces. Hay un debate. Ya estoy apuntando todos los resultados de todo lo que vamos diciendo. Yo esto lo tengo aquí en un blog de notas y ya lo vamos mirando. No, pero tenéis que hacer un debate, tenéis que dar una respuesta conjunta. Pues lo siento, Dual, lo siento mucho, tío. Pero Origen. ¿Origen Champi? Origen. Pues vamos con Riders contra Ninjas sin pijamas. Yo vuelvo a decir Riders, o sea, de verdad, yo pienso que no habría de tener ningún problema en llevarse el 2-0. De verdad. Vale. Yo también lo creo, sí, la verdad. Heimer sigue con la bandita. Bueno, pues Riders. Origen contra Klingtech. No es porque me va clean. Klingtech. Origen. De lejos, el que más dudas me genera. Yo voy con Klingtech este partido. Yo. Es que, tío, yo vi el partido. Y sinceramente, yo creo que si no hubieran hecho la gilipolle de coger el Kha'Zix. Yo creo que hubieran podido ganar la partida sin problema. Chicos, arriba España. Esta vez que gana Origen. Orgullo patrio. Claro que sí. Viva Xpeque, viva todo. Hay que viva Mari Carmen, viva Xpeque, viva Mari Carmen y viva Arbeloa. Claro que sí, y la visibilidad, viva todo. Y la visibilidad, efectivamente. Nada, en verdad, sobre el papel es bastante posible que gane Klingtech. Sí. Yo también lo creo, ¿eh? Es que... Uf. O sea, me gusta mucho la idea. Realmente, como en este grupo tampoco te juegas el pasar o no pasar, es en plan de... Claro. Aunque pierda Origen... Es más, podríamos decir que altamente probable Origen perdiera contra Klingtech, con lo cual sería un doble empate entre Klingtech y Origen, pero que altamente probable Origen quedara tercero finalmente porque tardan más en cerrar las partidas que Klingtech. No, pero no. Ahora eso lo vais a tener que adivinar ahora. Ahora me tenéis que decir el orden de los grupos. Así que primero esto. Origen contra Klingtech, va. Origen. Yo creo que Klingtech. Vale, bueno, pues... va, Klingtech. Va. Klingtech. Hijo de puta, chaquetero. Pero vamos a ver. Han pasado todos. Tiene que haber consenso, no sé, claro. Tiene que haber consenso, no se chicos. Considera traición. Venga. A la patria, pasan todos. Yo apruebo vuestro resultado, aunque sigo pensando que Origen va a ganar. Bueno, pues nos quedamos con Klingtech. Pues apúntalo por ahí, mi queridísimo Seyfield. Ahí tenemos el test ya. Vale, pero espérate, que ahora tenéis que decir el orden. Pues claro, el orden van a pasar los resultados, tío. No, pero tenéis que decirlo, tenéis que decírmelo. O sea, ahora tenéis pues mirar los resultados y decirme cuál es el orden. Imagínate que empatan grupo... por lo que habéis dicho y uno queda por delante de otro. No, pero así que... A ver, Chechu, es fácil.
El grupo de NIP, SPG y ESFEL, ¿cuántos partidos hemos dicho que gana NIP? ¿Cero? No, uno. No, no, uno. Uno, vale. ¿Cuántos hemos dicho que gana SPG? Uno. Ninguno. ¿Algo? Uno, el de. Uno, yo tiene creo. Que ser el de NIP, no sí. puede ser ninguno. Ah, entonces habéis claro. puesto Raiders, Ninjas sin Pijamas y SPG en ese, ¿no? Sí. En efecto. Ahí está. Vale, ¿y el grupo C? Pues Clintech 2-0 al final. Clintech 2-0 al final, en efecto. Origen 1-1 y 0-2 para Excel. Vale, pues tenéis que poner entonces el orden es Clintech, Origen y Excel. Eso es. En efecto. Eso es. Pues ahí lo tenéis, chicos. Pues. Yo ya he puesto mi orden ahí. Yo creo que va a ser el SPG segundo. Porque NIP va a paquetear y va a tardar mucho en cerrar partida. SPG segunda. Pero deja hacer el consenso. Uf. I don't know, ¿eh? No, baby, pero tiene que ir en consonancia a los resultados que habéis dicho, ¿eh? Claro, claro, por eso, si está ya puesto, si va en consonancia a los resultados que hemos dicho. Claro, claro. O sea, no tiene pérdida. Bueno, pues. Por ejemplo, queda, lo ha escrito aquí Seyfield como OGN. OGN. Algo muy, muy curioso. Bueno, pues Seyfield. Seyfield. Mándame, yo qué sé, mándame uno esos datos, tío, pónmelos en un Excel, tío, hazme un guiazo, tío, y lo ponemos en Twitter ahora, tío, lo subimos o algo. Y bueno, pues con esa apuesta y públicamente, para que todo el mundo lo vea, a ver si habéis acertado todo, que si no, no hay taza, ¿eh? No hay taza. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí hoy conmigo, y bueno, y a Barneto, por supuesto. Y bueno, y a todos los que nos están viendo, muy contento de que estéis aquí con nosotros. Sabemos que es una hora complicada. Ya empieza la cosa esta. La European Masters. La mierda esta que hemos estado hablando todo. Efectivamente, la mierda esta que hemos hablado todo el programa. Recordad seguirnos en redes sociales, @Seyfield, @HamerChampi, @GerardCarryMe y @DarYellow_LOL. Y a nuestros queridísimos patrocinadores, @KawaiiKiwis, del que, por supuesto, soy el jefe. Así que muchísimas gracias por vernos, chicos. Muchísimas gracias por todo. Y como digo siempre, el viernes más, pero no mejor, porque es imposible, aquí en Café con Kiwis. Nos vemos. Un beso y hasta luego. Y no olvidéis que esta noche salimos en el quinto mapa. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao, chao!